Cerca de 1.115 productores de mora de Cartago, la zona Los Santos y Pérez Celedón serán los beneficiados directos con el proyecto que ejecutan de forma articulada el Instituto de Desarrollo Rural y la Cooperativa de Productores Agrícolas y de Servicios Múltiples de la zona Los Santos, APACOP RL, muy cerca del Cerro de la Muerte en comunidades que pertenecen al Cantón Generaleño como El Jardín, División, Villa Mills y otras, se produce la mora. Esta es una entrada importante para estas localidades. Se trata de un proyecto de adquisición de equipos industriales especializados de frío y congelado, entre ellos un novedoso túnel de congelado rápido para aumentar y mejorar el proceso de producción de la fruta que realiza la cooperativa y dar mayor valor agregado. Este equipamiento estará ubicado en la sucursal de APACOP en el Tejar del Guarco de Cartago. La inversión total es de 314 millones de colones, de los cuales el INDER aporta 162 millones y los otros 152 millones serán invertidos por parte de la cooperativa, de los cuales el 60% son recursos propios, mientras que el restante 40% son financiados por entidades que apoyan la iniciativa como el Banco Interamericano de Desarrollo, la promotora de Comercio Exterior Procomer y el Banco Popular. Estas cámaras de frío, ¿verdad?, y túneles de enfriamiento de mora nos va a permitir ayudar a una gran cantidad de agricultores, ¿verdad?, no solo a toda la familia en general, ¿verdad?, que producen pequeñas cantidades de mora, y nosotros lo podemos entonces agrupar para poder llegar al mercado nacional con precios importantes y calidades de primera. Entonces es algo muy importante que sin la ayuda de ustedes no lo lograríamos, ¿verdad? Como los productos son estacionales, entonces en ciertas épocas como esta, ¿verdad?, que es de verano, de enero a marzo, se agrupan una gran cantidad de productos y ya nuestras cámaras de frío no dan para recopilar toda esta cantidad de mora que son tan importantes, ¿verdad? Entonces este proyecto nos permite ampliar nuestra capacidad de frío y por eso poder ayudar a muchas familias más. Se espera que el proyecto esté en funcionamiento para septiembre de este 2022. Sí, esa es una transformación completa porque actualmente no tenemos túnel, ¿verdad? Entonces el túnel nos permite que la mora permanezca fresca desde que la recibimos, ¿verdad?, de los camiones y poderla trasladar a las cámaras de frío y posteriormente a las cámaras de congelación. Sin duda alguna, ese túnel nos va a permitir que la calidad se mantenga en el transcurso del tiempo. Estamos acá en APACOP, una cooperativa agroindustrial cuya área de influencia es el Cerro de la Muerte. Y bueno, estamos visitando sus instalaciones y sobre todo conversando sobre un proyecto que hemos realizado en conjunto. Desde INDER hemos invertido 162 millones de colones. La cooperativa, por su parte, ha metido 152 millones de colones para el beneficio de más de 1.000 personas, más de 1.000 productores, sobre todo de mora. La idea es construir túneles de congelamiento, crear nuevas cámaras de frío que les permita almacenar mejor el producto y sobre todo que los ingresos y la producción pueda llegar a las familias y tanto al mercado, a los consumidores, como a las familias productores. El proyecto beneficiará, además de los 1.115 productores, a cerca de 3.345 personas de todos los territorios, incluyendo el de Pérez Celedón.